Acá juega la pasión, el amor, el deseo, el barrio, el potrero y tanto más. Acá están los momentos efímeros de felicidad y también las tristezas. La esencia del fútbol, la tierra en la pilcha, el barro en los zapatos y las rodillas raspadas. Están esos abrazos de gol, sean conocidos o desconocidos, da igual. También están los llantos. Está la solidaridad verdadera, está el compromiso y la superación, la fidelidad, la resistencia a los sueños. Acá se disfruta de jugar a la pelota y se infla el pecho por los colores. No se reniega de los orígenes. Y ustedes son nuestros protagonistas. Queremos que sean parte. Queremos acercarnos al que la lucha en un pueblo de La Pampa o de La Rioja, como a ese pibe que la pelea en una villa del conurbano. Y si podemos espiar lo que pasa en la quiaca, queremos verlo también. Siempre van a estar, y es cierto que venderán más los Chacarita, Chicago, Quilmes, Platense, Morón, Atlanta, Tigre, San Martín de Tucumán, Belgrano, Instituto, el bigote de Bicó. Ese equipo grande caído en desgracia, la historia del pibe que se gana la vida pintando una casa porque no le pagan en su club. Ese pibe es un fenómeno. Acá no hay golpe bajo. Será de gran inspiración escuchar sus testimonios. Será una gran victoria llegar a todos esos sitios donde pocos se animan a llegar. Bienvenidos a este viaje virtual. Por ahora, el único sin restricciones ni hisopados. Esto es Desde el Barro. A un nuevo viaje desde el barro, viaje virtual que hoy nos va a llevar hacia los Estados Unidos. Porque ahí hay otro de los jugadores que ha pasado por nuestro ascenso. Todos recuerdan su paso por Nueva Chicago y después le tocó jugar en River, en ese River que logró el ascenso a la Primera División después de ese año difícil, infernal, en lo que fue la Primera B Nacional. Vamos a hablar con Daniel Vega, que está en San José, en California. El Indio Vega, y con él tomamos contacto. Está en el estadio, donde juegan habitualmente cuando son locales el equipo que conduce Matías Almeida. Ya tenemos contacto con él. ¿Cómo te va, Dani? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Hola, Emi, ¿cómo estás? Bien, todo bien acá. Lindo fondo tenés. Sí, recién salimos de entrenar. Y bueno, como que la cancha de los entrenamientos está acá pegada al estadio, la verdad que tenemos lindas instalaciones y ahora acá un lindo fondo para poder hacer la nota. 4 horas menos en Estados Unidos, por eso vemos ese sol radiante. Nosotros en la tarde aquí en Buenos Aires también. Pero contame un poco de la comodidad que tiene también ese estadio. A ver, a lo que voy, no tiene, me imagino, tiene el confort totalmente contrario a aquel con el que debutaste en Alianza Cutralcó, el Coloso, allí en Neuquén. Contame un poquito de ese escenario, porque todos se acuerdan de Chicago, pero vos antes jugaste Argentino B. Sí, era muy, muy chiquito cuando, bueno, me tocó hacer los primeros pasos en un equipo en un plantel de Primera División, como fue ahí en Alianza. El otro día un compañero, un amigo que tuve en ese momento, que tengo, me mandó una foto recordando aquellos momentos y bueno, se te pasan un montón de cosas a la cabeza a medida que uno se va haciendo grande y que ve que la carrera de uno también está llegando a su fin. Te empezás a acordar de un montón de cosas, cómo fue todo ese viaje. Hay momentos que por ahí no quedaron guardados porque si te pones a pensar, se te pasó así. Se te pasa muy rápido todo, no quedan casi recuerdos. Si bien quedan un poco de recuerdos, pero no, a veces te arrepentís de no haberlo vivido con una intensidad mucho mayor. Se te va pasando todo, es muy dinámico todo. Y nada, y hoy me encuentro acá en este estadio que la verdad que es inimaginable, no lo imaginaba yo desde que empecé a jugar al fútbol, estar en un estadio donde tenés un patio de cerveza prácticamente, donde la gente puede mirar el partido tranquilamente, tomando una cerveza, comiendo y disfrutando del partido. Es algo que te lo da esta liga y la estoy disfrutando muchísimo. Creciste, Dani, 36 ya. 36 para 37. Pasó el tiempo, sí, ya no soy más el chico aquel que bueno, vos conociste cuando recién arranqué en Chicago
y uno va madurando, se va haciendo más grande, ya me encuentro con familia, hijos, así que la verdad que para toda esa gente que estaba en aquellos momentos, que me ven ahora, me mandan mensajes, a veces se sorprenden de lo rápido que pasó el tiempo, que crecí, que ya estoy más grande, pero bueno, es la vida. En Chicago todos te recuerdan por el ascenso del 2006. Yo me acuerdo un poco antes de ese ascenso, cuando lo consiguieron, fue todo euforia, todo, por supuesto, algarabía, felicidad. Quedaste en la historia de Chicago, pero antes me acuerdo que un dirigente decía, perdimos porque el arquero de ellos tenía mano y el nuestro no, por ejemplo. Eso también me acuerdo que vos eras protagonista. Lo escuché yo por teléfono. Tuve la mala suerte de escucharlo yo hablar por teléfono y escucharlo, de que la diferencia estuvo en los arcos, dijo ese momento. Pero bueno, eso es lo que tiene el fútbol, lo que te da revancha, que te da revanchas y ese mismo dirigente, una vez cuando me fui arriba, se quiso acercar y bueno, y son cosas. Yo nunca guardo rencor en contra de nadie. Sé que el fútbol es así, las personas son así. Y lo lindo de eso es también es que te deja muchas enseñanzas, empezar a conocer a la persona. A veces hay muchas personas se desilusionan cuando otra persona los desilusiona, por bien decir. Y no, yo digo siempre que las cosas, está bueno que pasen así, porque uno así va filtrando gente en su vida y se va quedando con los más puros. Así que eso es lo lindo que tiene esto. Y mira hoy, después de tantos años, también yo verte crecer a vos también, nos vimos crecer de a poco y verte en un programa, haciendo lo que te gusta, relatando y muy bien como lo hacés. Habla de lo lindo, del crecimiento que hemos tenido, ¿no? A la par, cada uno lo suyo, y eso es lo lindo de la vida. Bueno, te agradezco, Dani, pero íbamos a hablar de vos, no me hagas poner colorado. También te llamaron sin manos en River y después terminaste dándole el ascenso, ¿no? En un momento caliente. Fue capa, creo. Sí, fue capa. Después yo Ángel lo tuve en River y nada. Yo creo que a veces son actitudes que tienen. Bueno, eso en el tema del fútbol siempre se nos cargó a nosotros los arqueros sin mano, los boludos, viste, que siempre hay una estigmatización con los arqueros. Pero esto pasa todo por la buena relación que se tiene y bueno, en ese momento, fíjate, yo lo tomo más como una mala intención de parte de un medio y no de parte de él como persona. Yo después lo hablé con él, yo creo que en ese momento creo que, me acuerdo que fue el fútbol de primera el que subtituló eso y yo no recuerdo ver un subtítulo en fútbol de primera nunca vi una cosa así, pero bueno, las cosas fueron cambiando, la televisión fue cambiando, hoy análisis de fútbol no se hace prácticamente de fútbol en sí, sino que lo que más se vende es el quilombo, por decirlo, no hay una, no sé, es como poner una cámara en el bar donde voy yo a veces a tomar un café, poner una cámara ahí, es el mismo programa que a veces se hace en la televisión, donde cualquiera opina de fútbol, dicen cualquier barbaridad y nada, pero hay gente que le gusta, que lo compra, le hace reír, a mí no me gusta para nada, cambio de canal y nada, pero bueno, eso es supuestamente lo que el mercado hoy ofrece y la gente compra. Contame esa historia en la que nevaba en Cutralcó, jugaba a River la final de la Copa Libertadores con América de Cali, vos tenías 12 años y dijiste, yo un día voy a atajar ahí, en ese equipo, en River. ¿Fue así? Sí, nosotros en esa época no teníamos con mi viejo el cable como para ir a ver los partidos y nosotros, mi familia siempre fue hincha de River, salvo mi hermano, uno del medio, que fue el único hincha de Boca. Y esa final de Copa Libertadores, nosotros durante toda la Copa Libertadores la íbamos a ver a la casa de un amigo de mi viejo, que era el que pagaba, estaba en mejor condición para pagar el decodificador en ese momento para poder ver los partidos de Copa Libertadores. Y cuando terminó el partido, bueno, fuimos ahí y salí y quedaba como a dos cuadras de casa y veníamos caminando con mi viejo, la gente festejando y en Cutralcó había empezado a nevar. Y nada, veníamos hablando y yo le decía a mi papá que algún día, que qué lindo debe ser que salir campeón con River. Digo, y yo algún día, digo, sueño algún día con poder jugar ahí en River. Digo, solo meterme en la cancha y sentir lo que, me acuerdo ese día el recibimiento, lo que fue.
el recibimiento de la gente. Y yo digo, qué lindo, le decía a mi viejo, soñaba en eso, con esos momentos. Digo, qué, si se imaginaba él y yo, íbamos imaginándonos de que yo pueda jugar en River. Y bueno, mis padres, como siempre, fueron optimistas de todo. Me dice, ¿por qué no? Tenés que soñarlo, trabajar para eso y qué sé yo, algún día la vida te puede premiar con eso. Y mirá, pasó tanto tiempo que lo más importante de todo fue haber debutado en primera. Creo que esa fue la satisfacción más grande que tuvimos nosotros como familia, que tuvieron ellos, mis viejos, fue haber vestido la camiseta de Chicago y debutar en primera, ser jugador profesional, haber firmado el primer contrato y después haber jugado, haber sido profesional. Después lo de River fue algo que fue un regalo de Dios que superó todas las expectativas que uno tenía. Y sentí que no se valoró tanto ese ascenso después a primera división porque se sufría mucho, ¿no? Yo siempre trato de entender los momentos, trato de entender los clubes. Creo que bueno, fue una situación en la cual nadie quería estar. River era una situación, nadie se imaginó nunca River en Nacional B. Pero bueno, fue lo que tocó en ese momento y había que sacar la situación adelante. Yo creo que no se le dio, es más, no se le... Nadie quiere recordar ese momento. Claro. Creo que si vos te fijás en la... Mismo en una película que salió de River, no se puso ese momento. Yo la vi y no se pudo ese momento. Creo que hay veces que no hay que olvidarse de cosas. Es como la vida también. Cuando uno le va mal, no hay que olvidarse el momento que le fue mal. Porque cuando está viviendo los lindos momentos, son lindos para todos. Y yo creo que es algo como que nadie quiere acordarse, más que nada. Hoy se está viviendo un momento, una etapa de gloria, hace tantos años. Pero yo no sé si es de parte de la gente, porque la gente en sí lo reconoce, me reconoce. Hay veces que vos te cruzás con hincha de arriba y te lo reconoce en las redes sociales. Pero por parte a veces del mismo club, no sé si por una cuestión de vergüenza o no querer, una cuestión de no querer ser cagado por el rival o por un montón de cosas, no le dan la importancia, no sé si la importancia o no quieren recordar ese tipo de momentos. Pero yo creo que siempre es bueno recordar todo tipo de momento, bueno o malo, porque nunca sabes cuándo puede volver ahí. Y hay que tenerlo un poco presente para que no vuelva a repetirse. De hecho, con Almeida, que hoy te dio el lugar también en San José, quizás no se lo reconoció tanto, ¿no? Cuando él sufrió primero el descenso y después agarró el equipo y se hizo cargo. Y él fue una de las personas que sin experiencia, a él yo creo que hay mucho para valorarle. Un jugador que volvió después de 4 años de inactividad, dejó todo, donde la cancha se caía a pedazos para aplaudirlo por el esfuerzo que hizo él cuando volvió, después de haber dejado el equipo para agarrar como entrenador sin experiencia, de haberlo devuelto a primera en un año. Vos fijate lo que ha pasado con muchos clubes grandes en otros países, que le ha costado un montón de tiempo volver. América de Cali fue uno de los equipos que más le costó, un equipo grande de Colombia, después de Rosario Central. Ha habido equipos que le ha costado mucho. Y si bien, bueno, River armó un plantel muy bueno para poder ascender, pero no fue fácil. Nosotros nos costó hasta la última fecha. Y yo creo que él tuvo que haber sido la persona más reconocida de lo que fue todo ese proceso. Creo que él hizo un montón de cosas que por ahí la gente no sabe. Él trató de unir siempre, se metió por lugares donde nunca nadie se hubiese imaginado meterse para poder unir a River, y él estuvo, y siempre quiso lo mejor. Logró el objetivo, y yo siento como que por ahí a él no se lo reconoció tanto. Yo tengo un gran cariño por él, pero creo que si bien nosotros somos jugadores, pero él ha hecho mucho que no se sabe por River, pero para poder unir a todo River en ese momento, que era muy, 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 muy duro el momento. Antes me hablaba de las estigmatizaciones que tienen los arqueros muchas veces. Vos también, el otro día te leía en una nota que hablabas de ese jugador que se mete como que vive en una burbuja y que se considera como un millonario, que está lejos de la realidad, y vos no te considerás eso. Hablame un poco de esta burbuja a la que vos le escapás y que sentís que otros quizás están adentro. Leo mucho sobre gente que genera... Gente que generaliza también tanto a todo el jugador de fútbol, tanto el de... Y a veces cuando
pasan estas cosas como lo que pasó en la pandemia, escuchar a algún jugador que decía que nosotros los jugadores de fútbol por ahí podíamos bancar un año sin cobrar, y eso no es verdad. Yo vengo del ascenso y nunca me olvidé del ascenso. Y creo que en el fútbol en sí somos un poco egoístas con las categorías menores. Hablo de los jugadores también. Uno cuando está en la primera división piensa que ya no va a volver ahí, que ya, viste, uno vive su momento, vive todo, y yo creo que falta un poquito más de compañerismo de parte de los jugadores, entre los jugadores, en ciertos momentos, ¿no? Con el tema salarial, con el tema de un montón de cosas. Y después nada, yo como a veces todo el mundo generaliza con el tema de que todos los jugadores, por lo que muestran algunos jugadores en sus redes sociales, de los lujos y un montón de cosas así, yo le escapo un poquito a eso, porque si bien yo me doy algunos lujos, pero soy consciente de una realidad, soy consciente de lo que cuesta, y si me quiero dar el lujo es para dármelo yo mismo y no mostrarlo para nadie. No está mal que uno lo muestre tampoco, pero yo creo que hay veces que caemos todos en la misma bolsa y no es así, porque yo, mis amigos son laburantes, mi familia es laburante, mis viejos son jubilados, y yo vengo de una familia donde el día que no juegue más al fútbol la tengo que pelear, tengo que también, si bien he hecho mis cosas, pero yo vengo de una familia donde hay que pelearla, hay que trabajar, yo le enseño a mi hijo que todo hay que valorarlo, y nada, eso más que nada, vivo una realidad no de jugador de fútbol, sino una realidad social a la cual veo lo que pasa alrededor mío. ¿Y el racismo en Estados Unidos cómo te trató en este tiempo? O sea, verlo en cuanto a las manifestaciones, que en este tiempo se estuvo tan en tema y tan en portada en la prensa mundial, más que también lo que pasó, lo que sucedía en Estados Unidos, digamos, también salía a la prensa mundial. Y a toda la repercusión con los jugadores antes de los partidos. Sí, fue un movimiento, la verdad, que muy grande lo que se está viviendo en el tema deportivo, donde los jugadores se han envuelto mucho en el tema, están muy comprometidos todos los deportes con ese tema. Yo hay veces que no opino ni genero una opinión porque yo no he sufrido ningún tipo de racismo ni nada, sino que trato de escuchar y apoyar a los chicos y tratar de obtener información sobre lo que ellos han vivido durante tantos años. Yo soy muy joven en este país como para volverme para opinar sobre ese tema. Lo que sí yo siempre digo es que estoy para apoyarlos y entiendo lo que ellos pueden llegar a sufrir con ese tipo de casos. Y nada, yo no voy a opinar de algo que no lo he sufrido ni de algo del cual yo no sé tanto. Sí estoy en contra de lo que es el racismo, no puedo entender cómo hay gente que puede ser así, no lo entiendo, pero sucede y es algo feo, porque sentirse discriminado es algo, debe ser algo feo. Y la verdad que bueno, lo que sí veo en los jóvenes, mucho compromiso con este tema. Yo tengo compañeros que están muy comprometidos con esto. Y lo bueno es que el deporte en sí, todas las disciplinas es como que están alineadas para no tolerar más casos ni de racismo, ni homofóbicos, ni un montón de cosas que acá vos, si vos decís que tenés un problema de eso, se actúa de inmediato. Eso es lo bueno que pasa acá. No hay tolerancia. Bueno, ¿la vuelta a Chicago para cuándo entonces? Porque se va terminando la carrera, como bien decías, aunque los arqueros las tiran un poco más. Pero mataderos preguntan acá a ver cuándo vas a pegar la vuelta. No, y bueno, yo siempre lo dije, que es un deseo que yo tengo. Hoy yo ya no soy el indio, el Dani que era desde chico. Ya tengo una familia detrás, ya se decide todo en familia. Eso no quiere decir que le esté tirando la pelota a mi mujer y nada, sino que mi mujer me acompaña y todos los nenes. Pero bueno, hay un montón de cosas que hoy yo ya no las puedo decidir sola. También mucha gente me dice cuándo vas a volver y todo, pero bueno, no, yo no puedo decir, bueno, voy a volver mañana, levanto el teléfono y digo vuelvo. No, porque nunca lo haría.
nunca lo haría y bueno, eso tiene que darse natural, de gente que ve que si yo puedo estar en el proyecto o volver o si se dan las condiciones, depende también de cómo está mi situación acá, todo, pero bueno, no sé, yo nunca digo ni sí ni no, sino que el fútbol es tan impredecible que nunca se sabe lo que puede llegar a pasar. Dani, te agradezco muchísimo este rato. El Indio Vega, como te conocen en el ascenso y te conocemos también los que estamos y te conocemos de chico, porque de siempre tuviste ese apodo. Sabemos también que te gusta ese apodo, te lo hiciste tuyo. Sí. Y bueno, por eso ojalá también... Ojalá hubiese sido indio de sangre, siempre lo deseé. En mi pueblo se sintieron un poco algunas personas dolidas, porque siempre se le decía a los de Cutralcó, los indios de mierda, viste, cuando pasaban algún con el tema de los cortes de ruta en aquellos momentos de las pobladas, donde empezó todos los cortes de ruta. Y bueno, cuando me empezaron a decir, como que no lo tomaba bien, hasta que yo dije, no, si es algo que a mí me gusta, me enorgullece y me hubiese gustado ser indio de sangre. Y he conocido, me han invitado alguna, ¿cómo decirlo? La cultura aborigen. Alguna tribu en las cuales. Sí, y la verdad que haberlos conocido también me ha llenado de un montón de cosas, de cambiar mi perspectiva de vida, de lograr cambios a veces que uno se preocupa por a veces por estupideces y realmente no son de importancia, ¿no? A veces uno se mete cosas en la cabeza que realmente no deberíamos darle tanta importancia a lo material y a un montón de cosas así. Y me ha ayudado mucho para poder llevar una vida con un poquito menos de preocupación, ¿no? A veces tomar ejemplo de ese tipo de gente te ayuda mucho para si uno lo lleva a la práctica, la verdad que vos después con el tiempo vas diciendo y oh, hay cosas que son tan simples que uno las intenta hacer difícil, a veces no tiene sentido. Daniel Vega, el Indio Vega, ha estado desde el barro, agradeciéndole una vez más desde San José, desde California, terminando la práctica y compartiendo este rato. Dani, te voy a pedir para cerrar que me muestres ahí, me hagas un paneo del estadio, aprovechándote que estamos, y para mostrar que no es un croma, porque parece pintado. Te digo, parece pintado. Nos vamos con vos, si sí. se cuelga, pero no, ahí está. Demostrame un poco y vamos. Ahí está. Ese es muy tío. Bonito. Ahí está. Estadio moderno, ¿no? Nuevito. Y bueno. Y acá, bueno, acá tenés, esta es la parte que yo te hablaba, donde tenés, es como un patio donde la gente mira los partidos. Yo estoy sentado en una mesa acá. Y de ahí mira los partidos. Mira, como matadero. Bastante bien. El estadio matadero tiene algo. Algo sí. Especial que esto no lo tiene. Seguramente, cada uno tiene su condimento, como el de Cutralcó también, en la cual en aquello que jugaba también. Dani, muchas gracias y bueno, un placer. Bueno, Emi, lo mismo. Les mando un abrazo grande. Daniel Vega, en Desde el Barro, una nueva historia, desde San José, California. Garrafa Sánchez fue uno de los míticos jugadores y leyenda de nuestro ascenso. Siempre que hablamos del ascenso, Garrafa es uno de los exponentes principales, la gambeta, la picardía, ese estilo inconfundible. Y en este partido, en este Banfield Quilmes, en esta final, en estos 180 minutos, jugó la final perfecta. Este es el testigo directo de hoy. Bueno, gracias a Dios, vamos con un gol arriba de nosotros. ¿Le faltó por ahí equilibrio en el segundo tiempo? Por ahí nos faltó un poco más de ritmo, creo que regalé el tercer gol. Por ahí me quedó para la pierna derecha y no me pude pegar y bueno, y ahí se agrandaron. Bueno, son errores que no se puede cometer. El triunfo de Banfield por 2-1 en la primera final lo deja mejor posicionado que Quilmes. Banfield ganó los primeros 90 y dio un buen paso. Quizás uno de los últimos que le quedan en su largo camino a la primera. Lo que hizo Garrafa Sánchez en esos dos partidos ante Quilmes fue descomunal. En realidad, el campeonato fue muy bueno, sobresaliente.
deja Rafa Sánchez. Nadie cerca de él, ningún jugador de Quilmes. Santa Cruz para Garrafa, a ver qué puede hacer Garrafa en el área. Se quiere meter, ganó Garrafa, qué linda jugada Garrafa y el gol. Claro que Banfield tenía algo más, y ese bonus track es Garrafa Sánchez, el generador del fútbol del taladro, que una vez más apareció por derecha, mandó el centro y Forestelo, ganándole de arriba a Tuchet, puso el 2-0. Banfield marcó la diferencia en el primer tiempo, fundamentalmente porque el equipo tuvo mucha actitud y además porque contó con un Garrafa Sánchez inspiradísimo. Con este 2-1, el equipo de Ponce viaja más tranquilo a Quilmes. Pero ese partido, el 4-2, tuvo una participación jugando con absoluta libertad, con una tranquilidad. Aparte, lo persiguieron, fue muy golpeado. Fue tal el desparramo que Garrafa Sánchez armó en el partido de ida con los jugadores de Quilmes, que para el partido de vuelta, el jueves, previo al partido de vuelta en el Centenario, el Chulo Riboira prueba con hacerle marca personal. En la práctica lo agarra a Orlando Porras, que era un juvenil de Quilmes, y le dice, bueno, vos vas a ser de Garrafa Sánchez. Empieza la práctica de fútbol, en la primera jugada que Orlando Porras agarra el balón, viene Luciano Massina de atrás y le pega una flor de patada que lo deja desparramado por el piso. En el silencio que se hizo en ese momento de tensión en la práctica de fútbol, se escucha la voz del Chulo Riboira agarrándose la cabeza y diciendo, ¡no, Lucho, no! ¡Así te echan en la primera jugada! Bueno, ese es un lindo recuerdo de lo que sucedió después, porque en el partido, a los 30 minutos aproximadamente de juego, Garrafa Sánchez agarra el balón, se mete dentro del área y Luciano Massina lo voltea y termina siendo penal para Banfield. Ese penal que Garrafa cambia por gol y así empieza ganando el partido del taladro. Mostró un nivel realmente impresionante futbolísticamente hablando. Alrededor de él giraba todo lo que hacía Banfield. Siempre buscó el lugar libre donde él podía recibir, lejos de la marca del equipo contrario. El toque en el cuarto tanto que hace Forestelo es realmente de un jugador que tenía una técnica pero maravillosa. Espectacular, sin apuro, con este toque elegante. Por eso cuando me preguntan si yo recuerdo algunos partidos o algunos equipos que me hayan realmente impresionado, que tengan la memoria, que hayan ascendido, me parece que ese de Banfield está en el podio. Y Garrafa se destacaba. En el equipo donde jugó se destacó por su capacidad futbolística, por su inteligencia, por su técnica, por su liderazgo dentro de la cancha. La verdad, una lástima que se haya ido tan rápido, que no lo pudimos disfrutar más. Un emblema del ascenso y podría haber sido, sin ninguna duda, un emblema de la primera división. Esta semana, recorriendo las redes sociales, encontré un posteo de Julián Brico, nuestro querido Julián Brico, relator de Teis Sports, que aparecía con guantes, como arquero de Central Córdoba de Rosario. ¿Cómo es esta historia, Julián? Bueno, qué lindo recuerdo esa foto de la cuarta especial de Central Córdoba, porque acá había cuarta común en la Rosarina, cuarta especial, primera local, y de ahí ibas a primera. No tenía Central Córdoba, no tiene Central Córdoba reserva o tercera como Central y como Newell's. Pero es uno de los equipos históricos de la ciudad de Rosario. Se dice que es el tercer equipo, obviamente, de los dos grandes de Rosario, Central Córdoba, que ha participado en la primera división allá por los 50 y que hoy está lamentablemente en la C, que algún día espero que esté en la Primera Nacional, donde jugó una final frente a los salteños en la época de Gran Lito Isabela, pero que evidentemente con el tiempo fue decayendo y está en la Primera C dirigida por el Negro Vaquero. Esa foto data de los años 80, 87, 88, está hincado el Gaby Caballero, que debe ser uno de los últimos o el único tipo, no sé, la historia, la estadística lo dirá, yo no manejo muchas estadísticas, que surgió de las inferiores de Central Córdoba y que jugó un mundial. El Gaby terminó jugando, obviamente, haciendo su carrera en Central Córdoba primero, después se lo lleva el Loco Bielsa News, tiene un paso ahí muy cortito y después termina jugando en la selección
mexicana, haciendo su carrera en México, obviamente, termina jugando en la selección mexicana en aquel Mundial de 2012. Gaby Caballero, que era un monstruo, hoy técnico también, pero que en esos momentos se veía que iba a llegar. Y en esa foto, en el estadio Gabino Sosa, en el mítico Gabino Sosa, falta el Pájaro Domici y Claudio Úbeda, que ya estaban jugando con la primera división. Esa cuarta especial es dirigida por Fito Ngaramo, que fue campeón con Newell's, obviamente, en el 74, partícipe de aquel primer triunfo de Newell's en el fútbol argentino. Y aparece en una foto emblemática en la historia del fútbol mundial y en la historia de nuestro querido fútbol argentino. Es la famosa foto de Maradona en el banco de suplentes, creo yo, en uno de los últimos partidos frente de Maradona en Argentinos Juniors. Y aparece, detrás de esa foto aparece Fito Ngaramo. Ya se estaba quedando pelado el gran Ngaramo. Era el técnico de esa cuarta especial con el loco Martarello. Mirá cuánta historia en una foto, ¿no? Increíble. Una foto que data del año 87, 88. El único problema de esa foto y el único problema de ese equipo para cerrar era el arquero, que no tenía manos. ¿Qué le vamos a hacer? Seguimos con este viaje virtual, esta recorrida desde el barro. Nos vamos a ir para Santiago del Estero, donde está Ezequiel Cerica, más conocido como Pastel, Pastelito Cerica, en el ascenso, donde todos lo conocen así. Creo que pocos recuerdan cuando nombran a Cerica si se llama Ezequiel. Pero bueno, Pastelito es uno de los grandes íconos que tiene nuestro fútbol del ascenso, digo yo, porque, por ejemplo, le dio una estrella a Villadalmín, fue parte de aquel equipo que ganó en cancha de Tristán Suárez ese ascenso, hasta tiene un mural en Campana. Todo esto vamos a ir hablando con él, la vida también, lo que era en Necochea en sus inicios, ya lo tenemos, ahí está Ezequiel Cerica, le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Pastel? Te puedo decir Pastel de arranque, porque sos Pastelito. Sí, cómo no, ¿cómo anda Emi? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo anda Santiago del Estero? ¿Calurosa como siempre? Sí, bastante, para mi gusto. ¿Cómo era la vida ahí en el barrio 9 de Julio cuando empezaste a jugar? Después vino Mataderos. Contame un poquito de Necochea, tu ciudad, bueno, en la cual fuiste creciendo y empezaste a jugar al fútbol. Y bueno, mirá, yo vivía en la 75 y 100. Frente estaba la cancha de 9 de Julio, que ahí fue donde hice mis primeros pasos. Un barrio muy tranquilo, muy humilde y bueno, de ahí pasé a Matadero a Primera División y bueno, después hasta que llegué a Temple, ¿no? ¿Pastelito porque vendías pasteles ahí con el abuelo para ayudar también a la abuela? ¿Cómo era la historia? Claro, porque mi abuelo era camionero, se iba 3 meses, 4 afuera y bueno, nosotros la realidad es que nos quedábamos muy justo y la abuela hacía pastelito y yo lo vendía en el barrio. Por eso viene el apodo de Pastelito, después Pastel. Y bueno, andaba por todo el barrio, salía del barrio también a vender. Bueno, nos ganábamos para comer más que nada. Y bueno, gracias a Dios, le agradezco a la abuela que nunca faltó nada en la casa y siempre me acosté con la panza llena. Y después también vendía diarios. ¿Es así que le vendías a...? Por ejemplo, Emiliano Papa, y después jugabas con él en Arsenal, o bueno, otros jugadores también que pasaban, porque en una época Necochea estaba de moda para que vayan de pretemporada a los equipos. Vélez iba mucho. Claro, ay. Sí, Emi, le fui a ofrecer un diario, pero no se acuerda que me va a conocer Emi. Y después fuimos compañeros y salimos campeón. Me dijo que no tenía plata en ese momento, pero me acuerdo de Emi Papa que sí que fui a ofrecerle el diario. ¿Y a Temperley llegaste por una también por mirar una de esas prácticas? Temperley fue una situación rara porque ellos vinieron de pretemporada a Necochea y en ese momento Temperley estaba pasando un mal momento económicamente. Y preguntaron por un delantero, yo en ese momento estaba andando muy bien en Matadero y bueno, conseguí una prueba donde me fui una semana a Buenos Aires. Yo en ese momento laburaba en la municipalidad de Necochea y bueno, pedí permiso como para irme una semana a prueba y en esa semana quedé. Vine, jugué 3 partidos más acá en Necochea, me hicieron un contrato, el mínimo contrato
Y bueno, y mis amigos no lo podían creer porque de un momento para el otro terminé saliendo en Teis Sport, le metí un gol a Junín, otro Estudiante de Casero. Y bueno, la realidad es que me cambió la vida. Ahí fue donde me cambió la vida y empecé a jugar profesionalmente al fútbol. ¿Qué hacías en ese año en la municipalidad? ¿Estabas con los plantines? Y de todo, plantines. Sí, estaba con plantines y le decía a mi amigo, mirá, digo, me salió una oportunidad para ir a Temple, amigo. ¿Qué hago? Estaba el Pirata y le digo, me tengo que ir. Digo, sí, amigo, andá. Ah, no lo podía creer, después cuando yo quedé y bueno, todos me siguieron, toda la gente de Necochea siempre siguiéndome, apoyándome. La verdad que fue algo que te toca como muchos jugadores le ha pasado, ¿no? Llegué casi con edad de contrato y me fui haciendo en el fútbol del ascenso. Estuviste en Excursionistas, Talleres, bueno, pasaste después un segundo ciclo en Temperley, estuviste en Midland también y llega a Villa Dálmine donde... En Villa Dálmine lográs algo que te marca, porque el ascenso a la B Nacional fue tan recordado, ese equipo de Hugo Rondina que le gana al equipo de Caruso Lombardi. Y ahí llega un gol también importantísimo en el cual termina de confirmar ese ascenso para lograr ese objetivo con el Viola. Vamos a verlo, lo tenemos para disparar acá la producción. Ahí está. Mirá. Lindo bombazo. El gol que le da a Villa Dálmine en el festejo final, se querían morir ahí lo de Suárez. Y este gol que termina dándole el ascenso. ¿Cómo fue ese momento? Háblame de él. La verdad que fue algo que por ahí la gente no se lo esperaba, ¿no? Porque era una apuesta muy, muy difícil, con jugadores de mucha jerarquía, de que han jugado en primera división. Y nosotros era todo pulmón. Fue un rejunte que hizo el huevo, armó un gran grupo, un gran equipo de personas muy buenas que estuvieron en crecimiento. Y bueno, se dio el ascenso, una alegría enorme para Campana, un club que es muy humilde, un club que tanto el huevo como el profe, como todo cuerpo técnico, pintaba el gimnasio, ayudaba. Y fue creciendo mucho Villa Dálmine, fue creciendo y hoy es... Y está en la B Nacional y ha crecido un montón. Y con el huevo, después tenés la historia que te lleva a Arsenal y se da un ascenso a primera, tenés la posibilidad de jugar a primera división. ¿Cómo es para un jugador ya como vos, con todo ese recorrido, con esa trayectoria y con todo lo que costó ganar ese ascenso y después tener la posibilidad de jugar en primera? Yo fui de menor a mayor. Yo digo que la carrera que hasta ahora estoy haciendo, soy un agradecido porque... jugar en Matadero de Necochea, en mi barrio, 9 de julio, a jugar en primera división, con la edad que llegué al ascenso, era muy difícil. Cuando estaba en Excursionista, que yo jugaba con Facundo Gareca, lo tenía de compañero, le decía a Facu que me conformaba con un Nacional B, si llegaba un Nacional B, en ese momento estaba jugando en la C, había contrato, y llegué al Nacional B y después quería jugar en primera. O sea, fui de menor a mayor y fui creciendo con el huevo. Fui creciendo, los 2 años en Arsenal fueron 2 años maravillosos, casi 2 años porque jugué 6 meses en primera división y después, por el tema de la pandemia, pasó lo que pasó. Fue brava la época en la cual se ve todavía que hay jugadores que, algunos que van colgando los botines, otros que están tratando de conseguir club todavía corriendo solos porque no... Todavía no sale nada. Una época brava esta, Pastel. Fue algo durísimo, algo durísimo. Tengo muchos amigos que se han quedado sin club y que están esperando que suene el teléfono. Y bueno, nada. Agradecido al Club Mitre que me llamó y bueno, no lo dudé. Realmente que uno está viviendo, tengo mi familia en Necochea a 1600 kilómetros. Fue el cumpleaños de mi hijo. Ayer fue el mío, mañana va a ser de mi hija. Son cosas que uno vive lejos, que es muy difícil. Pero también agradezco que tengo trabajo y que uno le puede llevar el pan a la casa, ¿no? Siempre agradeciste eso, los clubes que te dieron para comer.
Seguro, seguro. Hay que ser un agradecido. Gracias a Dios he conseguido no mucho, pero tampoco poco. Y bueno, se me ha dado el ascenso con Villa Dálmine, que es un ascenso muy lindo. Y salir campeón con Arsenal, que fue hermoso. Haber jugado en primera división contra grandes equipos, jugar en la Bombonera. Y bueno, una lástima que no pudimos seguir, porque estábamos el equipo estaba muy bien, estábamos a punto de la Sudamericana. Podría haber pasado cualquier cosa, faltaban 27 puntos en juego y podía pasar de todo. Y bueno, lamentablemente se terminó por un tema de esta futbolística. Fue un gran placer hablar este rato contigo y lo mejor para lo que viene con Mitre. No, muchísimas gracias, Emi, y bueno, les mando un fuerte abrazo a todos y bueno, vamos para adelante, como siempre. Ezequiel Cerica ha pasado por Desde el Barro, desde Santiago del Estero, esperando comenzar la temporada con Mitre y con toda su historia, sus raíces, sus orígenes, una nueva historia en Desde el Barro. Pasamos por San José, California, donde está el Indio Vega, arquero en la MLS, acordándose de que él es un tipo del ascenso. Soy del ascenso y nunca me fui del ascenso. Acordándose de todos esos momentos y abriendo una puerta a volver, ¿por qué no?, a Mataderos. Todo el recorrido con el Indio, que también fue parte de aquel histórico ascenso con River. Luego hemos visto esa final perfecta de Garrafa Sánchez, clásico del sur, Banfield Quilmes. Y el Garrafa dándole el ascenso al taladro. Y cerramos con la nota de pastelito de Ezequiel Cerica en Santiago del Estero, como jugador de Mitre, acordándose de Villa Dálmine, de Campana, de todo ese pueblo que también lo cobijó en lo que fue el ascenso al Nacional y también su historia en Necochea, donde justamente era uno de los que vendía pastel por la calle, también diarios, y hemos conocido todo su recorrido. Ha pasado un nuevo viaje virtual desde el barro. Hasta la próxima semana.